La administración municipal en cabeza de nuestro señor alcalde, la Secretaría de Planeación, las bibliotecas públicas, le damos agradecimiento a los vehículos que ha sido la persona pionera en todo este proceso con los jóvenes de nuestro municipio y, ¿por qué no decirle, las bibliotecas públicas? Estamos aquí reunidos el equipo de trabajo. Ellos los van a saludar un momentico y fuera de eso vamos a empezar de una para que ustedes, chicos, esperen, coloquen las cámaras primero que todos los chicos, esperen que Norbey haga la introducción, que ellos le hablen y por favor las preguntas y que para poder hacer esta charla cada 8 días, si Dios lo permite. Norbey, verdad, mil y mil gracias por atender nuestro llamado. Usted es un, siempre he visto en usted como el centro de esa persona que está de la mano de las bibliotecas públicas, de la Red Nacional de Bibliotecas y, por supuesto, el Ministerio de Cultura. Entonces, mis compañeras lo van a saludar y empezamos obras a hacer todo lo que tenemos que hacer para esta charla. Hola, mi nombre es María Fernanda Salas, soy la auxiliar del Punto Bio Digital y pues soy la encargada de las redes, de todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica de las bibliotecas. Hola, mi nombre es Constanza del Vasco, creo que Norbey ya me conoce hace mucho tiempo. Soy auxiliar de la biblioteca Darío Ortiz Vidales y en estos momentos estoy en la biblioteca Darío Echandía. Un placer. Norbey, yo primero que todo quiero que los que están conectados se presenten y ya. El programa es de ustedes. Norbey, toda la voz suya. Bueno, muy buenas tardes, señora Nora, Connie, María Fernanda, a las niñas que están conectadas. Sí, me parecería interesante que pues prendieran las cámaras y también pues se presentaran para ver un poco más de quiénes están presentes en esta videollamada, agradecerles el espacio, siempre dispuesto a colaborarles en lo que pueda, en lo que esté a mi alcance, siempre voy a aportar a las bibliotecas, a la administración y obviamente pues a Chaparral en general. Yo soy Norbey Valencia Navarro, actualmente soy el director de un noticiero acá en el municipio de Chaparral, NBI, Noticiero Virtual Independiente. Llevo 4 días con este cargo. Es la máxima distinción que he podido tener pues, en los 23 años que tengo de vida. He hecho parte de diferentes procesos sociales, académicos y principalmente juveniles. Fui contralor estudiantil del Colegio Soledad Medina, personero del Colegio Nuestra Señora del Rosario, fui representante municipal de los jóvenes de Chaparral durante el periodo 2016-2019, 4 años interlocutando, dialogando, interactuando con la administración municipal, departamental y también en algunos casos con el nivel central, con presidencia de la República. Además de ser actualmente el director de NBI, hago parte también de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, el barrio La Loma. Y también pues hago parte de otros procesos colectivos aquí en el municipio de Chaparral. Les agradezco pues esta invitación, señora Nora, y a su equipo de trabajo. Llevo trabajando con la biblioteca Darío Echandía específicamente más o menos casi ya 5 años. 4 años larguitos en los que hemos pues ido escalonando en diferentes actividades, principalmente el concurso municipal de oratoria que pues este año debido a la situación que vivimos pues no se pudo realizar, la 5ª versión, concurso que ya invito en los municipios de nuestro departamento, jóvenes compañeros míos, representantes de otros municipios, quedaron a gusto cuando les conté acerca de esta iniciativa que pues se está implementando en Chaparral, tanto así que este año, a principios de año, con la señora Nora lo habíamos hablado, que este concurso se hiciera ya regional, que pudieran venir jóvenes de Río Blanco, Prado, Purificación,
Ortega también habíamos hablado, y por qué no, pues de otros municipios, mientras hacíamos contacto con ellos. Sin embargo, pues no se pudo, pero sigue en pie, el concurso se tiene que institucionalizar, vamos a sacarlo de Chaparral, volverlo departamental, y que también a nivel nacional pues se conozca más acerca de este proceso de participación, que es precisamente uno de los temas de los que pues le plantea a la señora Nora de lo que podíamos hablar en esta videollamada, motivación, participación y liderazgo, pues en esta tarde con ustedes. Entonces ese concurso es como una insignia ya de las bibliotecas públicas de Chaparral, y la idea es que siga creciendo y que en algunos años ojalá podamos darle algún nombre representativo. Sin embargo, ya el hecho de que sea municipal tiene un eco muy grande. Y así también pues hemos trabajado otra serie de actividades de lectura, cineclubs, foros, tertulias. Son 5 años que hemos estado pues participando y motivando a más ciudadanía para que se integren más a las bibliotecas públicas de Chaparral, que más allá de ser un espacio de consulta, de lectura, es una opción más para la ocupación sana del tiempo libre, porque la gente casi siempre tiene la noción de que la biblioteca son solo libros y que se va a leer, pero pues no es así. Pues en nuestro caso no, tenemos una serie de actividades que de verdad se pueden aprovechar, se pueden ampliar para todas las edades. Entonces el trabajo es difícil porque a veces falta nada más y nada menos que la motivación, pero además de esto también falta la iniciativa por parte de las personas, falta la voluntad. Sin voluntad no se hace nada. Uno no puede tener un solo peso, pero desde que haya voluntad, tenga ganas, las cosas se van dando poco a poco. Yo empecé en todos esos procesos de participación, de incidencia en el colegio, más o menos por allá en sexto, siendo monitor del salón. Participaba en diferentes actividades de extracurriculares, de clase. Era bastante introvertido, bastante tímido. Hablaba muy poco en el colegio. Era supremamente callado, callado en lo que fue sexto a octavo más o menos. No interactuaba con nadie. Fue después que empecé a socializar un poco más. Y pues ya hoy tengo el cargo de director de un medio virtual. NEI, pues espero que lo sigan. Si no, también los invito a que sigan este noticiero. En Facebook nos encuentran, Noticias NEI. Somos ya 60.000 seguidores. Somos más seguidores que toda la población de Chaparral. Chaparral está cerca a los 60.000 habitantes y NEI ya llegó a los 60.000 seguidores. Es una responsabilidad muy grande porque cualquier error que se pueda cometer nos puede generar dificultades, no a Norbe como director, sino a todos los que hacemos parte del noticiero NBI. Entonces, eso es básicamente a grandes rasgos quién es Norbe y qué he hecho en mi vida participando e incidiendo en diferentes espacios del municipio y particularmente las bibliotecas públicas de Chaparral. No sé si tengan alguna pregunta, quieran preguntar acerca de algo o algo que decir al respecto de lo que les acabo de contar. ¿Quién quiere participar? A ver, Angie Samantha. Angie Regnico. Señora. Angie, ¿qué quieres? ¿Tienes alguna pregunta? No, señora. Angie y Ani, ¿de dónde son? ¿Dónde estudian? ¿Qué grado hacen? ¿A qué se dedican? Vamos a presentarnos. ¿No les parece? Mi nombre es Ani Samantha Morales Peña. Tengo 15 años. Estoy estudiando en Manuel Murillo Toro. Me dedico a hacer manualidades, cositas y algo del colegio. Hay una preguntita. ¿Por qué les gusta tanto las bibliotecas?
Porque a mí, aquí por... Bueno, hable, yo ahorita hablo. ¿Por qué le gusta visitar tanto la biblioteca? ¿O por qué le gusta la biblioteca? A mí porque me gustan los libros y cuando puedo, escojo uno y lo leo. Otras veces porque como son como un lugar donde puedo ir y relajarme así. Y sí. Muy bien, Ani. Yo sé que le gusta leer bastante. ¿Y Regipo? ¿Qué dice Regipo? Bueno, a mí me gustan las bibliotecas porque allí podemos tener más conocimiento, ya que leyendo pues aprendemos más. Excelente. ¿Sí? Muy bien. Es por eso que Juliana, me gusta decir el... A ver, Juliana, ¿dónde está? Que no la veo. Norbey, estas son chicas y son son jóvenes que depositaron la en las bibliotecas públicas y están haciendo pasantías y servicio social. Bueno, señora. Para que usted nos vea y entendamos, pues yo pienso que esta primera va a ser algo como un abrebocas, como de conocernos, de perder la timidez, quitarnos como el miedo, para que después ellas le hagan como aportes también a lo que su merced está proponiendo. O sea, esto es como un debate, como un conversatorio donde nosotros miremos, que esto lo volvamos como un conversatorio, Norbey. Yo quiero esto que, porque usted ha sido el pionero, usted es el que ha liderado también muchas actividades desde la biblioteca pública, entonces que ellas también se empapen de usted, que pierdan como ese miedo de hacer preguntas, ese miedo solamente de decir nomás el nombre y de ahí estamos. Listo, señora Nora. Entonces, pues ya habiéndolas conocido, pues su presentación, su nombre, a lo que se dedican, yo sí quiero preguntarles cuál fue el último libro que se leyeron y cuál es el género literario o el tipo de lectura que más les gusta. Pues, Ani Samantha, ¿qué nos podría decir al respecto? El último libro que leí fue Escrito bajo el agua. ¿De qué autor? ¿Cómo es que se llama ella? Ay, se me olvidó esto. Ay, es de la misma casa, no, Cazadores de Sombras. ¿Cazadores de Sombras? Ese es otro libro. Pero es la misma escritora de La Chica del Tren. ¿De Cazadores de Sombras se ha visto la serie? No, porque no he terminado de leer el último tomo, entonces no. ¿Y los tiene todos o los en físico o los está leyendo virtual? En físico. ¿Y los tiene todos? No, todos no, me faltan. Ah, bueno. A mí me gusta hartísimo yo sí me estoy viendo la serie, no terminé de leer, la verdad, los libros, pero sí me pasé, fue derechito a la serie, y vamos a ver esa serie de Cazadores de Sombras. Esto, y Angie Rengifo, ¿cuál fue el último libro que se leyó y cuál es el tipo de libros o de género que más le gusta? El último libro que me leí fue La Franja Amarilla de William Ospina, que habla sobre todo lo que ha vivido Colombia y por qué pasa lo que pasa, porque siempre los colombianos nunca decimos lo que, como para que cambien las cosas, ¿sí? Y siempre el gobierno hace cosas y nosotros nunca decimos nada. Ese es el último libro que me he llegado a leer. ¿Y le gusta ese tipo de lectura? Sí, señor. Oh, ok. O sea, ¿qué otro libro pues ha leído, además de ese, los otros que se ha leído, tienen contenido similar a ese que se está leyendo? Sí, señor.
Okay. Y a Ani Samantha, ¿qué tipo de lectura le gusta? Así, además del que se está leyendo, ¿hay algún otro tipo de lectura, de género que le guste o se inclina por las historias que se han leído? Pues de romance, aventura, acción. No me gusta tanto esas de como un poquito de historia, no, esas así, porque no sé, me gusta más como la emoción de los libros, de aventura, romance y creo que... ¿Hay alguien más en la videollamada o solo somos o... Karen también está conectada. Karen. Así, Karen, Juliana y Daira. Lo tiene claro. ¿Se desconectó? Karen se desconectó. ¿Y ahí, quién fue la que dijo que tenía el, hay una que dijo que tenía el micrófono dañado? Señor. Karen, ¿por qué no prende la cámara? Mire. Karen. ¿Qué más nos puede contar? Bueno, Fernanda, pues, ¿qué les puedo decir yo? A mí sí me gustan los libros de historia. Me fascina la política, pero curiosamente también me gusta la fantasía. A mí me gustan los libros, no sé si alguno ha escuchado las Crónicas de Narnia, la saga de Hush Hush, son libros poquito de atrás, pero también Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, Cien años de soledad. Hay un libro que empecé a leerme en el colegio y no lo he terminado de leer. Imagínense, si me gradué hace 5 años. Pero no lo he terminado de leer, no porque no quiera, sino porque desde que empecé a leerlo dije que tenía que ponerle cuidado e irlo analizando bien. Y es El mundo de Sofía. Es un libro de filosofía y pues a medida que se va leyendo, pues va generando una serie de preguntas que pues uno mismo se debe ir respondiendo. Y el libro siempre es grandecito. Me encanta también la filosofía. Siento que es algo que nos lleva a más allá de pensar, a reflexionar. La filosofía me parece que pues debería como aplicarse un poquito más en la cotidianidad de la vida, pero sin dejarse llevar por ciertas situaciones que pues lo vuelvan como una persona indiferente, porque eso también pasa, que la lectura a veces aleja a las personas según el tipo de lectura, la gente como que se aleja, se mete en burbujas, o su personalidad tiende como a madurar de una manera pues diferente que a otros les molesta. Sin embargo, pues cada quien es libre de escoger su destino y de sentirse, de leer lo que le guste y de sentirse bien a su manera. Algo que también me gusta aplicar es la filantropía. Servirle a la gente. En apenas 4 días de que llevo de estar al frente de NBI, en mi red social, en mi perfil personal en Facebook, solo en un día recibí 56 solicitudes de amistad y en mi WhatsApp, no sé cómo empezó la gente pues a tenerlo, recibí más de 30 mensajes, de los cuales la mayoría de la gente era pidiendo ayudas en diferentes situaciones, que si por favor les podemos ayudar con un mercado, que en mi casa pasó esto, que mi vecino le está pegando a la mujer, que si por favor le podemos enviar a la policía, porque la gente en Colombia tiene algo y es que cuando pasa algo negativo, sea el nivel que sea, sea algo muy grave o algo leve, llama primero a los medios, a la autoridad. Y en estos 4 días pues ha sido curioso porque he recibido todo tipo de mensajes y de llamadas de mucha gente. Y esto sirve,
pues en lo personal, para que uno aprenda a manejar todo tipo de situaciones y particularmente el trato con la gente. Hoy, por ejemplo, ya tuve el primer caso de una persona que pues vino hasta mi casa muy temprano. Me dijo, ¿usted es Norbert? Y yo le dije, sí, señor. ¿Usted es el director de NBA? Y yo, sí, señor. Dijo, ah, es que ustedes tuvieron una noticia que está mal redactada. Yo le dije, ¿cuál es? Entonces empezó a contarme. Yo le dije, no, señor, la noticia no está mal subida. Todos lo que subimos nosotros lo redactamos tal cual. Es la información verificada con quien la reportó. Y el señor llegó y una vez a enfrentarme, todo, pues estaba muy molesto y dijo que nos iba a demandar. Dijo, entonces yo voy a hablar con mi abogado y los voy a demandar. No es la primera vez que nos pasa. Le dije al señor, tranquilícese, no se moleste, deme su versión. El noticiero está abierto para todas las personas que quieran dar declaraciones frente a alguna noticia que los haya afectado o les haya generado impacto positivo. Pues el señor se calmó, me dijo, esto pasó así, así. Y al final me dijo que lo disculpara y que no iba a ir donde el abogado. Entonces, al ir leyendo, porque eso también sirve ahí, mientras uno va leyendo tipos de lectura, por ejemplo, como les decía, filosofía y en este caso de filantropía, pues uno aprende a ser moderado, a ser un poco más calmado. Yo soy una persona que me considero algo diplomática. Si a mí me echan la madre, yo digo gracias. Sin embargo, si hay algo que me molesta, también pues lo voy diciendo y uno no puede tener contentos a todo el mundo. Entonces, en el colegio era diferente. Como les decía ahorita, era supremamente introvertido. Yo no participaba, me decían pase al frente a exponer. Me ponía rojo, nervioso y tartamudeaba. Si la exposición duraba 10 minutos, yo tartamudeaba 9. Y era súper nervioso, miedoso. Y ahorita pues tengo la enorme responsabilidad de dirigir a NBA. Y además de eso, pues representé a los jóvenes de Chapoarla ante el gobierno, que fue algo muy difícil. Porque la verdad, el Estado colombiano, el sistema, no funciona como debería funcionar. Las garantías no están dadas para que realmente pues vivamos como deberíamos vivir. Mi Norbert, entonces, la señora. Yo quería de una vez pedirle un favor para dentro de 8 días que volvemos a tener la charla. Yo quiero que usted deje como un tema para que sea como un conversatorio, un debate. No sé si sería, podría ser de un libro o un tema que usted tenga bien para que ellos también como que traigan preguntas y hagamos como un fogueo y ya vayamos como a lo que nosotros dos pretendemos. Me parece, sí, señora Nora. Esto, pues, podría ser sobre un libro. Podríamos incluso, pues, si lo consideran, sería leernos un libro completo o leer al menos una parte y debatir al respecto. O si lo consideran las niñas, pues podemos poner un tema que pues genere debate, que en estos momentos como que le interese a todos, que no sea el virus, porque eso lo tienen todos los días, hay noticias de eso. Entonces que sea algo más tranquilo y más relajado, pero que sí podamos todos aportar. Entonces no sé qué tenga que decir Ani Samantha o Angie o las demás. Si hacemos el tema de la próxima videollamada, la próxima reunión sobre un libro o sobre un tema de interés general, de algo que estemos como viviendo o vayamos viviendo. Mi Norbert, yo lo dejo acá con mis dos niñas y yo espero, pues, antes de terminar todo, pues, tengo que salir un momentico, despedirme de usted, agradecerle y yo espero que usted nos siga acompañando porque, verdad, que usted ha sido la persona que ha tenido tantas cosas con la biblioteca pública, es un joven, es una persona entregada, es una persona que, como dice usted, da las cosas y lo mejor es que usted lo dice en el momento que debe decirlo. Entonces, yo sí los invito, niños, jóvenes, a que este es un joven que también le puede dar pautas para que ustedes sean unos grandes profesionales. Entonces, ustedes quedan ahoritica para que ustedes piensen y Norbey después por el interno me dice qué vamos a realizar para dentro de 8 días. Listo, señora.
Listo, Norbencito, ¿y tiene algo? Connie, pues, como le decía, entonces, pues no sé qué tengan que decir las niñas al respecto, pues para el tema de la próxima videollamada, pues escuchamos las opiniones de ellas, a ver qué tienen para decir, sobre qué podemos hablar la próxima semana. Ok. ¿Qué les gustaría que habláramos? Ya, van, ya estamos. ¿Qué dieron? Un tema, un libro, si no tienen el libro, lo pueden bajar de internet, la página. No, a ver, las niñas, ¿qué tema les gustaría que de qué habláramos? No, Angie, Ani, Daya, Daira. Reinas. Ani. Pues, no sé, pues lo que decían, sí, de acuerdo. Yo igual, cualquiera de las dos me parece perfecto. Yo también estoy igual. Perfecto. Listo. Entonces, pues vamos mirando a ver qué tema y si en el transcurso pues, de la videollamada nos definimos uno muy puntual con Connie y Fernanda, entonces lo puntualizamos, lo aterrizamos y se los hacemos llegar a ustedes para la próxima videollamada. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces... yo les agradezco pues en serio este espacio, las invito a que sigan leyendo, el que lee mucho sabe mucho, es necesario, hay que aprovechar cada instante, y curiosamente esta cuarentena ha servido para que mucha gente vuelva a tomar un libro y vuelva a leer con calma en su casa. Yo tuve un libro cortico, eran como 100 páginas y me demoré como 3 meses en leerlo porque llegaba, leía una página y volvía y me iba y volvía y lo dejaba a un lado y a los 3 días volvía y cogía otra página y pues así obviamente no va a generar pues el aprendizaje que se debería. Nada, que aprovechen las bibliotecas después de que pase todo esto, espero pues encontrármelas por allá, saludarlas. Seguir hablando al respecto de los libros y que me cuenten historias. Por cierto, Ani Samantha, ¿en qué barrio vive? En Castañal. Angie y Renjifo, ¿en qué barrio vive? San Fernando. ¿Y quién es la otra niña? Daira. Ah, Daira. Yo vivo en 20 de julio. Ya. 20 de julio. Listo. Pues me alegra ver, hay gente, estamos distribuidos, bien regaditos, bien distribuidos del pueblo, no estamos tan cerquitas. ¿Y hace cuánto están en las bibliotecas? Desde principio de año, como en febrero. Sí. ¿Todas están desde la misma fecha? Sí, 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 señor. Están de mi biblioteca. ¿Y el tiempo de pasantías para todas es el mismo? Sí, señor. ¿Son pasantías del SENA o servicio social del colegio? Yo hago servicio social. Las dos. Ah, sí, las dos. O sea que siempre son hartas horas. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y por qué escogieron la biblioteca o por qué llegaron allá? Ani Samantha. Porque una compañera del salón me dijo, vamos a la biblioteca, y pues también tenía ganas de ir, pero como era nueva en el pueblo, entonces no sabía muy bien. Y pues, gracias a mi compañera llegué a la biblioteca y fue así, fue como... Listo. ¿Y luego Ani, de dónde viene? Yo vengo de Anapoima, Cundinamarca. Anapoima. ¿Cuánto hay de aquí a allá? Son como 3 horas y media, 2 horas. Tres. Tres. Y Angie Renjifo, ¿por qué llegó a la biblioteca? Pues casi que por lo mismo, porque también estaba buscando dónde hacer el servicio social. Y una compañera estaba, el papá le había ayudado a conseguir que hiciera las horas ahí.
Entonces me dijo que las hiciera con ella. Igual a mí también me dijeron que estaba, pues, que en la biblioteca se podían hacer las horas. Listo. Y Daira. Igual. Sí, señor. Daira, ¿todas estudian en el Murillo? Sí, señor. Ah, listo. El único colegio nacional que ha tenido chaparra. Uh-huh. Y eso como que no sé, pero los estudiantes no han logrado dimensionar la importancia que pues tiene ese colegio. No se puede decir que tuvo porque sigue teniéndola, nomás desde el nombre en adelante. ¿Qué grado hacen? Décimo. Décimo. ¿El mismo décimo o diferente salón? El mismo. Ah, bueno, mejor todavía, ¿sí? Ahí pueden compartir más información y hacer diferentes tertulias. No, nosotros con la señora Nora hemos tenido hartas ideas, sino que pues lograr que una constancia tengan los jóvenes que llegan a las bibliotecas, pues es un poco difícil, porque como les decía, si no hay voluntad, no hay nada. Uno puede tener la iniciativa, se puede motivar, pero si no hay iniciativa, no hay nada. Si no hay voluntad, perdón. En todos estos espacios de participación yo sí les quiero decir que tiene sus beneficios. Por ejemplo, cuando yo entré en la Junta de Acción Comunal de mi barrio, no me querían dejar entrar, ni a mí ni a mi compañero que es el presidente, que porque éramos muy jóvenes y no teníamos experiencia alguna para eso. Fueron 2 meses en que nos tocó dar la pelea y volvieron a hacer las elecciones de acá en el barrio y logramos ganar. Eso fue en agosto del 2016. Nos tocaba elegirnos en abril y hasta agosto fue que pudimos ingresar. Y vean cómo son las vueltas de la vida. El año pasado llamaron de Bogotá a decir que pues el Tolima tenía unos cupos para el Congreso Nacional de Jóvenes Comunales. 6 días en Cartagena. Todo pago. Solamente era decir quién quería ir. No era nada más. Y el único requisito era ser parte de una junta de acción comunal. De Chaparral, pues por fortuna pude ir yo y buscábamos a alguien más, a alguien joven, a otro joven más que quisiera ir, pero no cumplían los requisitos. Entonces, sí hay que ir participando e ir apropiándose de diferentes espacios. Tiene sus beneficios, más allá de aprender, de aportar. Se conocen también otros lugares, porque también a través de incluso la biblioteca hay espacios en los que se pueden participar en otras ciudades, Ibagué, en otros municipios, Bogotá. El gobierno nacional tiene muchas actividades en las que ellos se encargan de pagar todo. Entonces, la invitación, además de participar, es a tener constancia, a dedicarle el tiempo suficiente a las tareas que pues, se tienen. En este caso con la biblioteca, los compromisos que se tienen con la biblioteca y mostrar interés. Y así poco a poco pues irse ganando los espacios. Les agradezco también que pues hayan llegado a la biblioteca, es un espacio interesante, hay que seguirlo fortaleciendo. Somos la generación ¿qué? De la tecnología. ¿Ustedes en qué año nacieron? ¿Nacieron antes del 97 todas? ¿O perdón, después del 97 todas? Sí. ¿En qué año nació Nisaman? 2004. ¿Angie? Claro, porque mi Valentina es del 2004. El 2004. ¿Y Daira también 2004? Sí, señor. Ya, ustedes hacen parte. ¿Norbena? Sí, por momento. Para el sonido, es que pues me están llamando, necesitan alguna información pues del noticiero, pero pues les toca que me esperen un poquito porque ya estoy aquí. Entonces, sigo colgando llamadas y sigo colgando. A pesar de tanta tecnología, no dejen de ir a la biblioteca. Cuando entren a la universidad, lo van a entender también. Yo no he podido continuar en la universidad. A mí me tocó
parar la carrera. Yo amo el derecho, la administración pública, las ciencias políticas y las ciencias sociales. Si yo no logro ser administrador público, les confieso, aunque pues eso es algo ya casi público también, mi mayor sueño es ser alcalde de Chaparral. Y si no logro llegar allá, que pues confiando en Dios sé que se va a poder, mi otro sueño también es ser profesor o abogado, ejercer la abogacía. Estar en un juzgado y ser juez de la República. Todo esto me ha servido. Entonces ahora quiero preguntarles a ustedes cuáles son sus sueños. Ani Samantha, ¿qué quiere ser en la vida? Especializarme en la medicina y poder alcanzar a llegar a ser neurocirujana. Angie. Yo quiero estudiar psicología. ¿Y Daira? No tengo bien pensado lo que voy a estudiar. ¿Les parece si en el próximo tema hablamos del proyecto de vida y lo difícil que es cumplirlo? ¿Sí? En la próxima videollamada hablamos de eso, del proyecto de vida, cuando uno está en el colegio, que a veces lo hace simplemente por tarea, pero que a medida que va creciendo, la tiene clara qué es lo que quiere ser, pero la vida se encarga de darle sus golpes y de que el proyecto de vida se cambie por completo. Pero que sin embargo, se abren caminos en los que uno vuelve y como que toma el rumbo para llegar a cumplir ese sueño. Como les decía ahorita, yo inicié la carrera de Derecho, no la pude terminar, pero no me he separado de la línea de lo que me gusta. Entonces, desde ya también les digo eso. Apenas salgan del colegio, van a saber lo que es la vida. Se queden o no se queden en Chaparral, la realidad va a ser otra. Van a haber momentos en los que ustedes se van a preguntar para dónde voy, qué está pasando aquí, o por qué pasa esto, o hasta cuándo va a durar esto. Entonces, llénense de paciencia y nunca, pero nunca, pero nunca pierdan ni la fe ni la esperanza en lo que quieren ser. Porque derrotado es el que no lo intenta. Inténtenlo de todas las maneras posibles, pero nunca dejen de intentarlo. Y nunca dejen de creer en ustedes y en sus sueños. No importa que los demás no crean en ustedes. Desde que ustedes mismas se lo crean todo, lo van a lograr. Les voy a poner dos ejemplos sencillitos. Una vez en una entrevista escuché a Paulina Vega, Miss Universo 2014, decir que cuando ella era niña, en el colegio decía, yo voy a ser Miss Universo. Y se le reían. Le decían que pues estaba en las nubes, que dejara de creerse tanto, que eso era muy difícil, que nosotros hacía mucho tiempo no teníamos una Miss Universo. Y ella se lo creyó y les dijo que así iba a ser. Y en el 2014 lo logró. Otro ejemplo, Benito Juárez. Benito Juárez fue un campesino que cuidaba ovejas en México. Un día Benito se enamoró de una niña y por ir detrás de ella, o sea, por poder estar con ella, se propuso salir adelante, porque él era un simple campesino, no iba a poder estar con la niña que quería porque ella era de familia de bien, o sea, al menos podía estudiar, él no, él ni siquiera podía ir a estudiar. Pues fue tal el empeño que le puso a su vida que llegó a ser presidente de México. Un campesinito, que ustedes van a México y preguntan por Benito Juárez, y es muy querido, por lo mismo, porque salió de abajo, desde bien abajo, y llegó hasta bien arriba. Y caso curioso de Benito Juárez, en las filas del ejército de él, combatió José María Melo. Creo que ese sí saben quién es. José María Melo combatió al lado de Benito Juárez en territorio mexicano. Entonces, por eso me parece que el próximo tema debería ser ese, el proyecto de vida y lo difícil que es cumplir. Entonces, ¿confirmamos ese tema para la próxima videollamada? Sí, señor. Sí, señor.
Entonces, no sé si tengan algo más que decir. Creo que yo ya hablé suficiente, hablé fue como de más. No sé si tengan alguna pregunta, alguna sugerencia, reclamo, quejas, peticiones o reclamos. A ver, niñas, ¿tienen algo que añadir, niñas, o no? Yo no, no, señora. Y Daira. No, señora. Norbecillo, pues solo nos resta decir que muchas gracias, igual a Ani, a Daira, a Angie, por estar tan pendiente de acá de las bibliotecas al llamado de nuestra Norita. Y no, Norbe, yo creo que entonces para el jueves nos encontramos a la misma hora, ¿o qué dice Norbe? Sí, pues la hora si se puede a las 4 me parece bien. Perfecto, Norbe. A las 4 está perfecto. A las 4. Eso, entonces nos vemos. Igual, muchas gracias, Norbe, por prestarnos su tiempo. Igual a las princesas, muchísimas gracias, soy yo. Y qué rico que estén, bueno, las que estén conectadas con las bibliotecas, porque ustedes son unas niñas muy juiciosas allá en la biblioteca Darío Ortiz Vidales, igual acá en la biblioteca Darío Echandía. Entonces las felicito. Muchísimas gracias. Que nos hablamos. Bueno, chao.